tu juguete? Acá, siéntate. No, pues póngase la camisa, vale. Según yo encargué dos de esos. No, no, no. Entonces, hubieras agarrado otro. Por razón, se me hizo barato. ¿Y por qué no agarraste otro? ¿El mío? No, mío. Ay, buenos días. Soy de domingo y no me siento bien para salir. Así que el día de hoy voy a tratar de hacer una casita de... para Jorgito, de cajas. Aquí está ya una caja. Tengo otras dos ahí. Así que voy a ver qué puedo hacer, ¿ok? Esto es... Oye, antes... ¿Dónde está otra la una paleta aquí, caja? ¿Dónde está? Bueno, por el momento va así la casa. Oye, está tan... Bueno, así va la casa. Tiene su puerta, tiene su ventana, tiene su... barrita, porque Jorge quiere que sea una casa con tienda, ok. Así que tiene su barrita para que salga. Le hice su carpita aquí, ahí más o menos. Acá arriba, pues me faltó lo de arriba porque acá tengo una caja, pero no, preferí nada más taparle ahí. Oye, y aquí ahorita le voy a poner adorno. ¿Eh? ¿Qué quieres de comer? No, tú. ¿Qué tiene de comer, señor? Todo, entonces. Ay, pues lo más rico, deme. ¿Sí? Ah, fruta, sí, pues es lo más rico que hay, pues. No sé si está muy... Oye, voy a ponerte pata, voy a tallar. Ok. Estalló el pato. Ay, ese plato, por Dios. Estalló el pato a piso. Vamos a ponerlo así. Ya tomé esa fruta. Para que se vea más. ¿Eh? Ya tomé esa fruta. Ay, gracias. Pues ahí está. Ahí va quedando la casa. Cheese. Sal, saca la cabeza. Así. La cabeza para enfrente, Jorge. Así. ¿Y eso qué? No, no puche la pesa para abajo. Voltea acá. Sí. Pues Jorgito encontró su... ¿Cuál? Caja otra vez. ¿Cuál sigue? Del 2. Dos. No, uno, dos, ¿qué sigue? 10. ¿Cuál sigue? Uno, dos. Sigue el 3. ¿Dónde está el 3? Búscalo. ¿Dónde está? Busca el número 3, Jorge. Aquí está el 4. ¿Dónde está el 3? Yo. No hay. Ah, pues no vas a abrir, pues. Oye, ¿cuál es este? ¿Cuál es este? El 3, Jorge, pero no. No. Allí. Ahí, está bien chiquito los números, no se mira. Ah, yo no puedo. Yo no puedo. ¿Qué es? ¿Un osito? Sí. ¿Listo? Sí. Voy a abrir. Puedo abrir. Entonces, la abra. Que lo abra. Que lo abra. Que lo abra. Yay. Ah, ah. Wow.
Es otra. Otro osito, ¿verdad? Sí. De chocolate. ¿Ya no lo tiene? Bueno, pues ya me alací el cabello. Así es como lo traigo ahorita. Les digo, esto gris morado se va a quitar con las lavadas. Nada más pues aquí arriba necesitaba o que estuviera más parejito. Se ve más parejito y con rayitos. Así que ahí está. Así quedó el cabello con la luz del día. Oye, es una... Tu padre que no sabe... ¡Oye! ¿Qué? Es una casa, tienda esa. Es una tienda. ¿Y por dónde te metes? ¡Oye! ¿Por dónde te metes? ¿Por dónde te metes a la tienda? A la puerta. Ay, madre, ¿ya ves? ¿Qué? ¿Qué? Mira, y es una tienda, ¿ves? Quiero un taco de pollo. Yo traje pato ahorita. ¿Qué vale qué? No creo que lo sé yo. ¡Ah! Sí, algo así. Qué fea, aquí se la pasaron todo el día. Pues sí. Mira, y acá tiene otra puerta. Jesus. Es que ¿qué vendes? Buscamos marcadores para rayarla. ¿Todo frutas? No, quiero duraznos. Y si cabe parado. Duraznos. Duraznos. A ver. Ay, qué durazno tan negro. Está duro. Porque está duro. Así le quiere ser un año. Ay, sí. Por eso traje ese, pero... No creo. Ahí pueden durar las cajas 20 oye, años. Oye. Hey. Aquí es el casa. Aquí es el tienda. Ay. Oye. Vamos a ponerle de ese. ¿Cuál? Tu luz, para que ya vayas a dormir en tu cuarto. Buenos días. Papás. Buenos días. ¿Cómo te sientes? Enfermo. Enfermo, ¿verdad? ¿Estás vomitando, verdad? Hijo, papá, no te metes bien. ¿Y ella? Mucho, mucho. Agárralo bien. Llévalo a otras semanas. Tómese. Agárralo bien, te vas a tirar. Tómalo. Ese agua de frutas. Dije que papá te iba a traer agüita para que te cayera en la pancita, ¿verdad? Porque no traes nada. Para que te compongas. Hijo, mamá, mamá. ¿Está rico? ¿Está rico? Beso, beso, beso. Hijo, mamá, abne tu taisha para mi amo. Agua, abne, abne, suero. Suero. Amo. Adiós. Adiós. Vamos. Ese es no es así. Viva banda. ¿No? Vamos. Yo vivo banda. Bye.
Oh, ¡voltéala! Toda se la come Jorge Ruiz. ¿Un pescadito? No. ¿No? ¿Qué es? Ah, la de naranja. ¿Ya no? Ok. Hoy. Hola, buenos días. Bienvenidos a otro vlog. Continuación. Ayer no grabé mucho porque me estaba dando sábado y domingo para descansar, para no volverme a enfermar. Ya saben que uno cuando anda decaída y luego no descansas, se te carga y se te enfermas. No quería seguir enferma. Ahorita ya parece que ya la casa ya está un poquito más calientita. Ya puedo andar sin suéter dentro de la casa. Así que me estoy acostumbrando también. Yo era la que me sentía mal este fin de semana, lo que sea. Y resulta que en la madrugada Jorgito empezó a vomitar. No vomitaba gran cosa. Pero aventó todo lo que traía. Todavía en la mañana vomitó otra vez. No sabemos qué sea. Él andaba bien. Ayer comió pues normal. Lo único que sentimos que pudiera ser que Jorge trajo donas. Se ven que le trae su bolsita de donas y se las terminó todas. A veces dura como todo el día comiéndose una o dos o así. Pero se acaba toda la bolsa. Y ayer sí, o sea, en un ratito se acabó la bolsa. Sí estuvo comiendo otras cosas, pero con toda esa harina que se comió, sentimos que le hizo mal a su pancita. ¿Qué sentimos? A lo mejor fue otra cosa de que haya comido, que le hayamos dado. Pero sentimos que es lo cosas normales que come, pero no sabemos. Así que ahorita nada más quiso a naranja, como pudieron ver. Tomó un poquito suero, es lo que trae en su pancita. Estoy haciendo un caldito para pues para ver si quiere. Y pues nada, sí, voy a partir ahorita las verduras, que me faltaban algunas. Ahorita estaba lavando los platos, que ayer no bajamos para nada para acá, nada más a llevar comida y así. Pero estamos ahí arriba porque pues arriba estaba haciendo la casa. Déjenme que están hablando. Busca el 4. Allí. Ahí está. Púchale. ¡Guau! ¡Wow! ¡Hizo ellos! ¡Esa es esa! ¡Guau! Wow. ¿Te gusta? Sí. A ver. Qué lindo. Es redonda. Es redonda, a ver, muérdela. Oye. ¿Dónde está redonda? ¿Allí? ¿Dónde? No, es este. ¿Me das? ¿Ya te lo comiste? Viejo.
¿Está rico? Ya lleva este para allá. Hasta mañana, ¿ok? ¿Qué pasó? Yo ya sé. ¿Te dolió? Sí. ¿Cuál sigue? ¿Oye, uno? No, hiciste el 4. Sigue el cinto. 5. Busca el cinto. 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 Son dos bolas. ¿Son dos bolas? Sí. Una para ti y una para mí. ¿Sí? Sí. Hoy es el día 5 que abre Jorgito la esta. ¿Algo adentro? Tú ábrelo. A ver, yo lo hago. Tuya. Tiene chocolate. A ver qué yo. Wow. Uy, ¿qué es eso? Nada, es así. Así, así. Ay, es puro chocolate. Sí. ¿Ese duro? Está duro, ¿no? Ya me guardaron. Hasta mañana. Buenos días, bienvenidos a otro vlog. A continuación, no sé. Jorgito se volvió a quedar aquí en la casa porque sigue. Sí, no. Queríamos ver, a ver cómo se comportaba, porque ayer traía también suelto el estómago, iba al baño y hacía muy aguadito, y como que bien rápido decía voy, y ya como que tenía que hacer rápido. Y en la escuela, si no le hacen caso rápido, si no le abren la puerta, si es que andan afuera o lo que sea, puede tener un accidente, así que queríamos que ahora estuviera bien. Estuvimos investigando, y parece que sí es como algo que comió y ya es algo que se pega, porque Jorge también ya trae lo mismo. Pues, quiso vomitar, le duele mucho la cabeza. Pues. Mi papá. ¿Está frío, baño, abuela? ¿Está frío? ¿Ayer estoy enfermo? ¿Todo día hice popo pipi? ¿Todo día? Ayer tengo mucho frío. ¿Ayer estoy enfermo? ¿Usted? Porque, pues no sé, algo comió, algo hizo daño. Así que si estuvimos investigando y son los síntomas, y también Jorge está teniendo lo mismo. Esperemos que yo no. O no me di cuenta. Pero no. No. Así que pues lo dejamos otra vez en observación para que supuestamente dura 3 días. Ese como tipo virus o cosita que traiga en el estómago. Así que en la mañana todavía hizo así. Y por eso le dije a Jorge que lo dejáramos otro día. Para que no tuviera problemas en la escuela, ¿no? Para que si no pudiera ir tan rápido. Pues aquí sí. Atenderlo y aquí está luego el baño y todo. Así que pues por eso se quedó otro día. Y así hoy está bien, pues ya mañana iría a la escuela. Así que nada. Oye. Bienvenidos a otro día. Lo hemos pasado. Oye. Aquí. Va a pedir un bebé, va un patata. Ok. Y pues sí, hemos estado nada más aquí comiendo y acostaditos viendo la tele, y ahorita estoy viendo una película, así que nada. Terminarme otro pedacito de chocolate, ya no me cabe. Me hice el chocolatito de la abuelita, hoy es día de la Virgen, así que es lo que comimos Jorgito y yo, chocolate abuelita.
Y pues nada. Hasta ahorita parece que anda bien. Ya son las 8:30. Es la hora que estuviera en la escuela apenas. Así que se despertó muy temprano. Nos despertamos muy temprano. Jorge desde las 5 está viendo la tele. Así que, porque no puede dormir. Está yendo al baño y así. Así que no sé cómo le vaya en el trabajo. Pero pues ni modo. Se quiso ir. Así que ahorita vamos a ver qué más hacemos. ¿Qué? Te voy a hacer un poquito mejor. Estoy jugando al robot. Ah, está jugando al robot. ¿Así no se hace? ¿Eh? ¿Así no se hace? ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo tomé su tableta, allá está feo. Uh-huh. Ya se fue para la panza. Me va a abrir la cajita, Yeye. ¿Verdad, Yeye? ¿Qué es? Es árbol, hueso, otro hueso. ¿Tantos huesos? ¿Para Yeye? Sí. Mira, Yeye, ¿cuántos huesos para ti? Un arbolito y dos huesos. ¿Te gustan? ¿Sí o no? Ten. ¡Sí tiene! Sí, sí le gustaron, ¿verdad? ¿Dónde ponga? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, ¿algo más? 11. 11, 12. Uh-huh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Uh-huh. Ya casi. Ya le quedan 2. Sí, ya casi. Oye, no estaba. No. Está vacía. Está vacía. No está. Uh-uh. Sí, estaba. 1, 5, 6, 7, 8, 4, sí. 2, 1, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Algo más? 8. 8, 9, 10, 11, 12. Ahora sí, tomo. Sí. Ya soy niño grande. ¿Ya eres niño grande? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uh-huh. Ya soy niño grande. Ya eres niño grande. ¿Por qué la paro? Pues la pausé. Y ya se va a la cama de Jorge Ruiz porque no se queda ya en ella. Ya se va a la cama de Jorge Ruiz porque ya no se queda en ella. ¿Verdad, papá? Ya está grande. ¿Cuánto tiene que no se queda? Pues desde que empezó el frío. Oh, no. ¿No puede? ¿Qué traes? Toma, ¿estaba diferente? Uh-huh. Pero eso sí lo tenía. Sí, uh-huh. Nunca acabaste ni una. ¿A qué no? ¿Eh? Ahí ya tu bote ya no se va a mover ese cuarto. Toma, papas. ¿Estás agarrando bien? ¿Hace cuánto la hiciste la otra? ¿Hace cuánto? Esa, pues. Pues cuando tenía un año, bebote. Menos. Menos. ¿Cuántas veces la usó? Sí, sí durmió mucho. Tres años duró esta cama. ¡Ay!
¿Listo? Ya la voy a soltar. Es el último tornillo de tu cama. ¿Ok? Ok. Agáncísela bien. ¡Guau! ¡Oh! ¡Está tan fuerte! ¿Así le hiciste? ¡Guau! ¿Cantar, papás? Hola. Hola. Oye, un chapito. No lo ocupa ese. Para la noche no ocupa. Sí. Ni para el día, aquí hay mucha luz. No se va a ver. No, las cortinas que vamos a hacer. Ves, tendrás que conformarte con solo el recuerdo. Se va a quedar con las ganas de dormir en mi cama. De despertar con aquellos besitos como se los daba. Se va a quedar queriendo, porque yo ya no quiero. Esto le pasa por andar jugando al que yo las puedo. Pero aquí siempre que prueban, siempre vuelven a pedir más. ¡Uh! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ah, que todavía se acaba! Ahí va pues otra vez, Jorge. ¡Otra! 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 Ahí va, ¿eh? Quisiera volver a ser la misma persona que hizo. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Y me pedí por tanto tiempo que me encontrara y ya no me encuentro. Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía. Tu amor fue una mentira y es honesto. Y al final de todo, lograste que lograran los cuatro. Ay, este amor a ti te quedó grande. No pienso ni disfrutarte, ni una rola de las. Esa no me la sé, Jorgito. Otra, otra. Te lo agradezco. Hiciste lo que más me convenía. No, no sé. Oye, no pasó. No pasó. Ahí va otra.